Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda transmisión del día de hoy, jueves 8 de julio del año 2021. Bienvenidos en pantalla. Estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo el día de hoy, ¿no? Es un curso de actualización para que ustedes sigan actualizando, sigan adquiriendo más conocimientos en este tema de riesgos laborales, ¿no? Ahí está el tema de desarrollar supervisor en seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, ya a cargo de nuestro docente, el MBA ingeniero Elvis Arias, ¿no? Que es pues especialista en temas de minería y con la cual pues también a lo largo de estas últimas semanas hemos venido desarrollando muchos temas, ¿no? En relación a la minería, así que hoy continuamos con este curso también que nos han venido pidiendo, solicitando, ¿ya? Así que una vez más, bienvenidos en CAP, si es que estás llegando por primera vez. En CAP es la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, trabajando también con la alianza con SCAE Perú, ¿no? Y está la otra escuela para que podamos darle más fuerza también y seguir contribuyendo con la educación, con las capacitaciones, ¿ya? Me comenta por interno también, ¿no? Que ya estamos subiendo en la comunidad de Encap en Facebook, ya casi estamos llegando a los 70 mil seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Así que si todavía no le has dado me gusta, las sugerencias que puedas dar, ingresar a nuestro Facebook, ahí está, ya que estamos con Encap, le puedas dar me gusta y también la opción de seguir estas dos acciones para que pueda llegarte las notificaciones cada vez que iniciemos una transmisión en vivo. Facebook te va a notificar, ¿no? Eso es lo bonito de la tecnología, ¿ya? Bien, hoy vamos a estar con el curso hasta las 10 de la noche aproximadamente, ¿no? Estamos dedicándole una hora y media de desarrollo, de capacitación, del mismo modo. Los invitamos a ustedes a que participen, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al curso que se está o que se va a llevar a cabo, pueden usar el chat, ¿no? El chat aquí en Zoom y también por Facebook para que puedan ingresar sus preguntas, sus dudas y de esa manera también aprendemos todos, seguimos aprendiendo más y más, ¿ya? Por favor, comenten desde qué ciudad nos están visitando, desde qué departamento. Pero comenten, por favor, los que están en Zoom y también los que están viendo la transmisión por Facebook, ¿no? Y Juan Cuba Girón, saludos, Juan. Coméntanos también por Facebook de qué ciudad nos estás visitando, ¿ya? Indicarles que los cursos que venimos desarrollando en estas transmisiones en vivo son gratuitos, son libres para que te puedas capacitar, puedas acceder desde cualquier dispositivo, desde tu celular, desde tu computadora, si estás en el trabajo, camino a casa, etcétera. Lo único que necesitas es la actitud, la ganas de aprender y bueno, tener también conexión a internet, ¿no? Para que puedas ver la transmisión. Para la certificación, ¿no? Antes de pasar ya al otro punto, para la certificación que siempre nos vienen preguntando, solicitando, deben de comunicarse al número de WhatsApp que tenemos en la parte inferior de este banner que estamos proyectando, ¿no? Ahí está genial, Chiclayo, Cajamarca. Ahora pasamos con la salud. Ya sigan comentando, por favor. Entonces, mencionábamos para la certificación al 951 42 88 84, ¿no? Ese es el único número de ENCAP, ¿ya? Ese es el único número de ENCAP para que ustedes se puedan comunicar. Y también tenemos debajo la página web, ¿no? ENCAP.edu.p, que son los medios oficiales, ¿ya? Entonces, deben de comunicarse y solicitar la certificación. Ahí les van a brindar los detalles, ¿no? Tenemos la certificación en digital o el físico. Cualquiera de los dos tienes esa opción. Recordarte que el digital se te envía al correo, ya con todos los materiales que ya el ingeniero nos ha pasado también, muy amable. Y el certificado en físico, el documento original, se envía por encomienda hasta tu ciudad, ¿no? Se envía por Cruz del Sur, por Móvil Bus, por Olva Courier. Ya tienes esas opciones y los medios de pago también ENCAP ha implementado, ¿no? Las diferentes opciones con los principales bancos. Así que puedes certificarte. Los que están viendo esta transmisión desde otro país, aquí nos menciona Albert Madera desde Barranquilla, Colombia, ¿no? Indicarle para Albert y para todos los participantes de otros países, ¿no? Que están fuera de Perú, que también tenemos medios de pagos para la certificación como Western Union o PayPal. Tienen esas opciones que se usan bastante ahora con el tema de la tecnología para que puedan certificarse.
en la modalidad digital sería, ¿no? Para los que están fuera de Perú, ¿ya? Los que están dentro de Perú sí tienen la opción del digital y el físico, esas dos opciones. Próximamente vamos a, ¿no? Y hay unos planes también para poder llegar a Colombia, México, Ecuador y que los certificados físicos también les lleguen a ustedes. Así que hay muchas novedades que les estaremos comentando en los próximos meses, ¿no? Como parte del crecimiento de la institución. Bien, dicho esto, ahora sí pasamos rapidito los saludos para luego darle pase al ingeniero Elvis, ¿no? Para que nos pueda comentar sobre el curso. Ahí está desde, Nelson, desde Tucumán, Argentina. Saludos para Argentina también, ¿no? Y felicitaciones que mañana, creo el día sábado, están jugando la final. Muchas gracias. Ahí está Julio César desde Cusco. Osmar desde Cajamarca, aquí en la sala de Zoom, ¿no? Miguel Salazar desde Chiclayo, Alfaro Honorio Paul desde Huamachuco, La Libertad, ¿no? Entiendo que ahí es nuestro amigo Cueva, ¿no? Jugador, ahí está. Víctor Bautista, buenas noches. Víctor desde Pisco, también saludos. Puno Juliaca, no se queda atrás. Clever Young, ahí está desde Puno. Azángaro, Puno también. Edgar Vladimir Visa Apaza, saludos. Ahí están los saludos de Zoom. Ahora vamos con los saludos por Facebook. Ahí está Luis Felipe Ríos García, Tabita Gallardo Rivera, buenas noches. Albert Madera Quinte, ¿no? Ya mencionamos que está desde Barranquilla, Colombia también. Genial. Sigan compartiendo, por favor, la transmisión. Arequipa, no se quede atrás con John Cruz. Genial. Todos los departamentos ahí presentes para seguir capacitándonos. Bien, amigos, ahora sí lo que corresponde es darle el paso al ingeniero Luis para que nos pueda comentar una introducción, ¿no? Como es habitual. Luego estaremos dando inicio con el tema, con el inicio de las diapositivas, con el inicio de las láminas. Elvi, muy buenas noches. Muy buenas noches. Te damos la bienvenida una vez más para seguir ampliando estos cursos de actualización. Coméntanos, por favor, una introducción del tema a desarrollar el día de hoy. Y bueno, pues no, y estaremos arrancando también con el tema completo. Claro, ¿cómo están, Juan? Buenas noches con todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir un poco más sobre lo que uno conoce, ¿no? En este caso, para la sesión de hoy día, vamos a ver pues el tema de seguridad, ¿no? Desde el aspecto industrial. Y como todos sabemos, pues las organizaciones que hoy en día actúan, están activas dentro del sector, pues siempre tienen dentro de sus procesos personas, ¿no? Al tener personas, pues son vulnerables a sufrir cualquier lesión, daño, alguna enfermedad laboral. Y para eso lo que aspira siempre la organización es cuidar ese patrimonio humano, que es muy indispensable. Y para eso, pues, no solamente deberíamos estar preparados nosotros como entes, como colaboradores dentro del sector productivo, sino también la parte de los empleados, a todo nivel, ¿no? La gerencia, todos deberían estar muy, muy concentrados en que la seguridad es un elemento muy importante para que la cadena productiva continúe y sobre esto, pues, se pueda generar mucha rentabilidad, que es el objetivo de la empresa, ¿no? Eso es lo que queremos aportar el día de hoy, un poco más profundizar sobre el tema del supervisor de seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales. Juan. Gracias, bien, muchas gracias al ingeniero Elvis. Entonces, antes de ya finalizar, bueno, iniciar, indicarles, estimados amigos, el día de hoy, de manera excepcional, vamos a enviarles el material que nos ha enviado el ingeniero Elvis, ¿no? Al finalizar la clase, se les va a enviar. ¿Por dónde se les va a enviar? Vamos a juntarle un enlace del grupo de WhatsApp. Ya ahí ustedes podrán ingresar y finalizando la clase les vamos a enviar el archivo para que ustedes lo puedan descargar. Ya, así que los que están conectados aquí en Zoom y los que están conectados vía Facebook, les vamos a enviar a través de los comentarios el enlace para que ustedes accedan al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y puedan recibir y descargar el material, exclusivamente solo el material del día de hoy de manera excepcional. Y bueno, para la certificación, si sí deben de comunicarse al 951-42-8884. Bien, bueno, ahora sí dejamos la vitrina, Elvis, para que puedas dar inicio con el curso. Muy bien, gracias. Como comentaba, pues el tema de hoy, ¿ya? Seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales, que nos va a permitir, como contenido temático, conocer un poco las definiciones generales, luego pasar al alcance legal, a las normas vigentes en nuestro país,
lo que significa peligro, riesgo, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, luego la gestión de seguridad, algunas herramientas que vamos a poder aprender el día de hoy, los actos y condiciones subestándares que se encuentran en las actividades, luego los trabajos de riesgo, luego pasaremos a ver los manejos de sustancias peligrosas y finalmente daremos unas conclusiones para entender un poco cuál es el principio de la seguridad actualmente, ¿no? El supervisor de seguridad industrial pues tiene un objetivo y para todo entendimiento pues es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas. Vale decir que toda organización que involucra dentro de sus procesos actividades humanas, dentro de ellas pues va a encontrar riesgos y peligros inherentes, ¿no? A las actividades. Y para ello, pues el principio de la organización siempre va a ser de cuidar la integridad de estas personas, que nada les ocurra y que el proceso no se interrumpa. Y para ello, pues el supervisor de seguridad es muy clave para poder contribuir a generar que las condiciones de trabajo le permitan al colaborador un grato ambiente laboral y también saludable, además de ambiente, un saludable clima, ¿no? Clima laboral que le pueda pues generar una actividad que consecuentemente genere pues un valor, un producto, ¿no? Y también mencionar que la seguridad y la salud laboral pues hoy en día son imprescindibles dentro de todas las empresas. Para ello pues somos conscientes de que tanto el accidente, el incidente, las enfermedades ocupacionales, las pérdidas, lesiones, pues pueden suceder en cualquier momento, ¿no? Debido a ello, deberíamos todos estar preparados. Ahora, el supervisor de seguridad, pues tiene la tarea principal de que debe asegurar el cumplimiento de cada objetivo específico dentro de en materias de salud y seguridad y trabajar de acuerdo a las normas y procedimientos basados en estándares ya parametrados bajo un estudio, ¿no? Entonces, esa quizá de manera resumida podríamos decir cuál es la función principal del supervisor de seguridad industrial. Y vamos a hacer como un pequeño paréntesis, ¿bajo qué marco legal nos deberíamos basar para nosotros hacer respetar todo lo indicado, ¿no? Según la normativa, todo lo indicado, todo lo establecido. ¿Y bajo qué parámetros se tienen que trabajar? Para ello, pues, recordemos que nuestro Estado tiene como matriz ya la constitución política y la constitución se refiere, ¿no? A que toda persona tiene derecho a la protección de salud, la paz, la tranquilidad, a disfrutar de un tiempo libre, de un descanso, a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de su vida. Entonces, entendiendo esos principios dentro de la constitución política, pues se han enmarcado muchas normativas, ¿no? Está el decreto legal 295, un decreto legislativo, que pues menciona las responsabilidades y atribuciones de carácter de familia, ¿no? Carácter familiar, ¿ya? Donde también habla mucho de la armonía, la tranquilidad, la paz social. Y lo que más prima en el Estado peruano, pues es la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ello abarca pues a todas las industrias, ¿no? Desde el sector pesquero, agroindustrial, minero, entonces habla de forma general cuáles pues van a ser las motivaciones que generen pues una cultura de prevención de seguridad y riesgos laborales dentro de un sector, dentro de una empresa, ¿no? Y con ello, pues, cuando uno empieza a estudiar cada parámetro que trata esta ley, esta normativa, pues empieza a entender que hay mucha terminología sobre prevenir, que es actuar antes, ¿ya? Y lo otro que es el control, monitoreo, parámetros que te van marcando, pues, pautas para gestionar una adecuada, una saludable operación. Luego tenemos también el Decreto Supremo 005 del 2012 del Ministerio de Trabajo, que también desarrolla pues de forma aplicable lo mismo que está basándose en la 29.783,
Sin embargo, le da un principio más de aplicativo, ¿no? Le da ciertas pautas para darle forma y darle también intenciones específicas, ¿no? Del lugar, de cómo se está resultando el trabajo, ciertos puntos que quizás de manera general se hayan explicado en la 733 y que por este lado del decreto supremo pues se detalla, ¿no? También tenemos otros decretos que vamos a pasar a mencionar, que son el reglamento de constitución, el 148 de 2007, está vigente todavía, el 029, el decreto 029, ¿ya? También el decreto 030 y el 548. Estos decretos pues fortalecen mucho más o ratifican los decretos anteriores y ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, la tecnología también aporta, ¿no? Aporta de repente desde el punto de vista ergonómico a que algunas actividades sean quizá sustituidas, ¿ya? Y al ver esta evolución en el tiempo, pues el decreto también evoluciona, ¿no? Por decir, hace 20 años no podríamos hacer la comparación del tiempo, cómo podríamos exponernos, qué tanto tiempo podríamos exponernos a una computadora, ¿no? O qué tan vulnerables eran las personas a un tipo de radiación, por decir. Con el tiempo, la industria migra sus criterios técnicos, ¿ya? Y al migrar esas partes, también tiene que evolucionar la norma, ¿no? Entonces, lo que hace la especialización legal es estudiar, involucrar gente técnica y poder desarrollar para que estas normas, ¿no?, tengan también cierta coherencia con lo que en futuro pues pueda ocasionar riesgo o daño a la salud. Entonces, lo que hace esto en consistencia es actualizar también en función a que ya deberían haber nuevas herramientas de control y monitoreo, nuevo control sobre exposiciones que a su vez pues arrojan también históricos de personas que han tenido, por decir, por un tiempo de exposición, han tenido un malestar nuevo, ¿no? Entonces, ante ese historial, ante esa revisión de expediente, la especialización de la materia lo que hace es estudiar, entender qué es lo que tiene que mejorar y promueva pues nuevos decretos, ¿no? Entonces, lo que aún sí está vigente hasta hoy en día, pues es la 29.783, que es la madre de todas las normativas a nivel nacional en la industria, ¿no? Ahora, pasemos a entender lo que significa un peligro. También la terminología sobre peligro ha evolucionado con el tiempo. Anteriormente era cualquier cosa, cualquier objeto que pueda ocasionar un daño para términos simples. Hoy en día pues tiene otra connotación el concepto, ¿no? Se refiere a una situación o característica intrínseca de capaz de ocasionarte algún daño a las personas, al equipo, al proceso, al ambiente. Entonces, ¿por qué se menciona intrínseco? Porque es propio de cualquier objeto, ¿no?, que se expresa por sí misma y no depende tanto de las circunstancias, ¿ya? O sea, no es un hecho de que suceda por el azar, sino que tiene una razón lógica de existencia, ¿no? Existen tres tipos de peligros, ¿ya? Los que son visibles, los que tú puedes percibir y tú puedes identificar, tanto con los ojos, ¿no?, con los oídos, con el olfato, ¿ya? Y que pueda ser, pues, al momento de ser identificados, puedan ser controlados, ¿no? ¿Ya? Tú haces la evaluación de riesgos y luego lo controlas. Lo opuesto a ello son los ocultos, ¿no? Los que lamentablemente no se pueden distinguir, no se pueden oler ni sentir, ¿ya? Pero existen y están latentes. En muchos de los casos son mucho más de mayor gravedad, ¿no? Son mucho más consecuentes
¿Ya? De repente a lo que un peligro visible, si lo identificaste, lo puedes eliminar, ¿no? En este caso, los peligros ocultos, también de existir y de poder percibirlos e identificarlos, ¿ya? Lo que uno puede hacer, pues, es basarse de repente herramientas tecnológicas, ¿no? Monitores de gases, para que puedas identificar, ya no lo has sentido, pero sí puedes percibir con un equipo y ya pues el equipo técnico te va a decir cómo se encuentran tus gases en la concentración del ambiente, ¿no? Bajo qué parámetros están controlados. Los otros peligros son los que están en desarrollo. O sea, de algún momento no han sido detectados, ¿ya? Algún momento están generándose de mayor gravedad, están creciendo, y algún momento pues ya son notorios y pues te van a ocasionar algún daño, ¿no? Para el ejemplo puede ser pues, por decir, un deslizamiento de una roca, ¿no? En la carretera. En un momento no existen, pero con algunos temblores empiezan a rajarse, a quebrarse y con el tiempo los vas notando, vas identificando y de algún momento pues ya va a colapsar. Entonces, esos peligros en desarrollo tienen esa evolución, ¿no? De algún momento no han sido percibidos y luego de golpe ya pues pueden causarte algún daño. Identificando estos tres tipos de peligros por el criterio de cómo lo percibimos, cómo podemos identificarlos, ¿ya? Podríamos decir que nosotros desde la parte de supervisión, ¿ya? Deberíamos conocer en realidad todos los peligros existentes dentro de un área de trabajo. Vale decir, si yo como supervisor de seguridad de una actividad, de una tarea dentro de la cadena logística de abastecimiento, pues debo reconocer dentro de mi matriz, ¿ya? Qué peligros existen para tales tareas, ¿no? Desde lo que posiblemente lo he notado hasta lo que intuyo que va a existir, ¿ya? Y los que van en proceso de construcción. Entonces, al yo reconocer todos los peligros y nombrarlos, pues no se me va a escapar ningún tipo de control, ¿no? Para eso es un poco más el concepto de para qué entender los tipos de peligro. Ahora, lo consecuente o lo que va a ocurrir después, quizá es el riesgo, ¿no? Y para este caso, pues el riesgo es la probabilidad de que un peligro se concrete, se materialice, ya en determinadas condiciones y generen daños al proceso, a las personas, a los equipos, al ambiente, ¿no? El riesgo, pues muchos hemos escuchado este término, ¿no? Eres muy riesgoso, es muy riesgoso esta decisión, porque riesgo también a veces no solamente es en situaciones desde el punto de vista de seguridad. También el riesgo va muy relacionado a la incertidumbre, ¿no? A lo que pueda suceder en el futuro en decisiones financieras, para este caso. Ahora, el riesgo que nosotros conocemos en seguridad, riesgo físico, riesgo que nos va a causar daño, ¿ya? Es de por sí lo que conlleva a tomar de repente decisiones cuando uno no lo conoce, ¿no? Una persona que ha trabajado en una actividad de manera recurrente, en una tarea, ¿ya? Y al saber de repente en una experiencia previa lo que sucede, entonces está entendiendo el riesgo, está identificando el riesgo. Esta comparación lo podemos hacer con un niño, ¿no? Los niños no miden el riesgo porque no conocen mucho en su proceso de formación de vida, están recién identificando muchas cosas. Lo mismo le pasa a las personas adultas. Un personal nuevo que ingresa a una actividad, ¿ya? Con un colaborador que está siendo entrenado, poco a poco va a ir conociendo los peligros y riesgos de su tarea. A medida que pasen los años, ¿ya? La experiencia le va a enseñar a que todas las actividades dentro de su proceso, dentro de su trabajo, ¿no? Todas las actividades que involucren de repente su compromiso laboral, ¿ya? Tienen tanto peligros como riesgos asociados. Y lo que va a hacer como nuevo va a ser pues que él no los identifique de golpe, ¿no?
El primer día, segundo día, va a recibir una inducción de repente de campo y van a enseñarle y hasta le van a hacer ejemplos con fotos, ejemplos visuales. Y en correr el tiempo, él lo que va a hacer es experimentar, ¿no? Experimentar, aprender y conocer. Entonces, nuestra función como supervisores de seguridad es anticiparles, es decirles, existe un riesgo para este tipo de objeto que va a materializarse cuando este peligro te cause daño, cuando sucede este evento. Y como supervisores, no solamente decirles la teoría, ¿no? De lo que pueda pasar, sino hacerles de repente un ejercicio, ¿ya? De toma de decisiones. Vale decir, tú le preguntas al colaborador nuevo, ¿qué sucedería en el escenario A y el escenario B? Entonces, él va a hacer ya en la mente, va a hacer de repente imaginaciones que puedan darse en su concepto de cómo está percibiendo ese conocimiento nuevo para él. Y al momento de explicarle, pues tú le vas a decir ya la consecuencia final, ¿no? O sea, lo que podría pasar en el escenario A y en el escenario B. Esa es nuestra tarea, quizá como supervisores, dando aliento a que los colaboradores nuevos, en este proceso de inspección, de identificación o recorrido de la tarea, pues empiecen a medir el riesgo y no lo minimicen, ¿no? Porque el gran error de repente de las industrias por el cual ocurren accidentes es porque nosotros conocemos bien el peligro, conocemos e identificamos el peligro, pero lo que no sabemos es la evaluación de riesgo. O sea, no concretamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, qué tan grave puede ser lo que se ocasione al final del evento, ¿no? Si puede ser un mortal, catastrófico. Entonces, en algunos casos, las personas perciben de que un evento puede ser leve. Sin embargo, la evaluación del riesgo te va a decir, te va a permitir aclarar ese panorama y entender el nivel de riesgo que tú estás relacionando al peligro. Y para eso, pues, justamente existe esta matriz, ¿no? La matriz de evaluación de riesgos en la industria, pues, te va a decir desde un escenario, desde un cruce entre la frecuencia y la severidad, ¿cómo podrías tú valorar del 1 al 25 el nivel de riesgo que estás evaluando antes de aplicar un control y después de aplicar el control? Y para entender mejor esto es que, primer caso, identificas el peligro, ¿ya? Después de identificar el peligro, de saber qué es lo que puede pasar en diferentes escenarios, tú estás midiendo el riesgo, en ese proceso estás midiendo el riesgo, y para esa valoración de riesgo agarras esta matriz, ¿no? Antes de aplicar el control, tú puedes decir que un evento te puede causar una fatalidad. Pero luego de hacer la aplicación del control, ¿no? Un ejemplo podría ser el uso de EPP. Ya voy a usar mi casco para que en mi trabajo no me caiga un objeto a la cabeza y no me golpee de repente a la cabeza directamente y no me cause una fatalidad. Entonces, al aplicar el control, que va a ser la aplicación del casco, ya lo consecuente va a ser la evaluación de un riesgo controlado, ¿ya? Y esa valoración, pues, va a pasar de repente de ser rojo a ser verde o amarillo, ¿no? Entonces, ese proceso es lo que quizá esté muy débil cuando uno hace evaluación de actividades, porque para hacer toda esta evaluación de riesgos, identificación de peligros, lo que antes tienes que hacer es conocer muy bien tu proceso, ¿no? Cuando conoces bien tu proceso, pues no se te va a escapar ningún peligro que vas a tener que contemplar dentro de la tarea. Entonces, viendo ya, partiendo, ¿no? Desde lo que estamos hablando, que es la evaluación de riesgo controlado, ya podríamos nosotros decir si procede o no procede mi tarea o actividad para yo continuar, pues, ¿no? Entonces, es muy importante entender tanto estos conceptos desde la teoría hasta la práctica. Y a nosotros, como supervisores de seguridad, deberíamos tener claro de que para las personas que ingresan a la industria, este concepto, pues, todavía nos cuesta, ¿no? Es un proceso todavía de aprendizaje que más se da con la práctica que con la teoría, ¿no? Ahora, también la normativa nos menciona
a que existen las cinco barreras de control, ¿no? O la jerarquía de control. Desde que entendemos que existe un peligro latente, ¿ya? Algo que te va a causar daño latente, ¿ya? Y que están en todo sitio, hasta poder nosotros aplicar estas barreras y evitar que exista un incidente, un accidente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que en realidad nunca se concretice un accidente en nuestra área de trabajo? Las cinco barreras, que por su lado son blandas y duras, ¿no? Las blandas son las que se pueden, de repente, no son algo vulnerables, y las duras son las que sí te van a permitir hacer cambios, ¿no? Modificaciones, ¿ya? Y para este caso, la primera barrera rígida va a ser, pues, o la dura, va a ser la eliminar, ¿no? El peligro existe y yo tengo que eliminar de golpe el peligro. Y se puede dar muchos casos, ¿no? La eliminación de peligros, pues, cuando tú tienes un peligro latente, que puede ser un gas que te pueda intoxicar, ¿no? Y te pueda de repente quitar el oxígeno de la respiración dentro de una tarea, pues la eliminación, ¿cómo se hace? Solamente con ventilación. O sea, tú ventilas el área de trabajo y el gas se disipa y desaparece, ¿no? Entonces, estás eliminando el peligro. Pero cuando hay peligros que no se pueden eliminar, de repente se pueden reemplazar, ¿no? Y para poder reemplazar este peligro, pues ya lo que vas a hacer es reemplazar de repente la tarea, reemplazar una herramienta, ¿no? Si el peligro en este caso es una herramienta defectuosa, lo que va a hacer es reemplazar la herramienta, ¿ya? Porque el peligro no solamente es el ambiente, es el espacio o es quizá la parte inerte. También el peligro puede ser las herramientas, la actividad que estás realizando, ¿no? Y justamente con eso viene la tercera barrera, ¿no? La ingeniería. Esta barrera nos permite hacer modificaciones en el proceso constructivo. Por decir, si una tarea es peligrosa, sí, la tarea peligrosa, lo que va a hacer en ingeniería va a ser cambiar de tarea, ¿no? Modificar de tarea. O puede ser un equipo, ¿no? Se menciona, este equipo es muy peligroso para la tarea que estoy realizando. Se puede voltear, puede haber algo, algún desperfecto, y todavía el peligro es el equipo. Y la ingeniería te permite hacer modificaciones tanto en el equipo, en la tarea, dentro del proceso, ¿no? Los siguientes dos barreras ya vienen a ser barreras blandas. Y para eso, pues, la barrera de administrativa, de controles administrativos, pues son las señalizaciones, las señaléticas, ¿no? Por decir, los peligros, los controles que se va a dar según la codificación de colores, ¿no? Un ejemplo. Son administrativos porque te están ayudando de repente a ser más visual, pero no están actuando sobre la tarea. Lo que están haciendo es informarte, darte conocimiento. Pero si por ahí a alguna persona se le va la lectura de esa información visual, pues puede que no te ayude, ¿no? Ya puede que el peligro todavía exista. Por más que está latente ahí, tú has visto la señalización, has visto la cinta de peligro o no, o advertencia, pero no has hecho caso, ¿no? Por distracción, por un factor que te ha distraído, no has hecho caso a esta barrera administrativa, ¿ya? Y el peligro todavía te va a ocasionar un daño. Y la última barrera son los equipos de protección personal. Para este caso, estas barreras de EPPs, pues lo que hacen es solamente mitigar, ¿no? O sea, el peligro siempre va a estar, siempre va a existir y va a poder, pues, mitigarte. De repente un golpe que te podía haber caído directamente a la cabeza con el EPP, con el casco, pues solamente te va a hacer un pequeño rasguñón porque el casco te va a amortiguar. Sin embargo, si no tendrías el EPP, pues sí te puede hasta desmayar, ¿no? O sea, hay que ver también que la última barrera, también que es blanda, no está eliminando el peligro, ¿no? Si el bloque que te va a caer en la cabeza es demasiado grande, estés o no estés con el EPP, igual vas a ser vulnerable a un daño. Entonces, estas cinco barreras sí son importantes mencionarlas porque también es lo que tenemos que transmitir tanto en el control de nuestras tareas, de nuestras actividades como supervisor desde la parte de seguridad, como también
conociendo desde el aspecto operativo, ¿no? Como colaborador, yo debo entender cuáles son lo rígido que va a permitir que el peligro desaparezca o se reemplace, como lo blando que va a generar que todavía pues, seamos vulnerables a este tipo de peligro, ¿no? Ahora, para comprender qué es un incidente, qué es lo que pasa en un incidente, pues es un suceso con potencial de pérdida, ¿no? ¿Ya? Que va a resultar de un evento, ¿ya? Dentro del área de trabajo. Hay un incidente peligroso que también puede denominarse desde el aspecto ambiental, ¿no? Un derrame de aceite, o puede ser la fuga de un gas ¿no? dentro de un restaurante. Entonces, son incidentes peligrosos donde uno tiene que actuar de manera inmediata, y para esto las organizaciones saben que debe haber un plan de contingencia, ¿no? Ese plan se estructura ya basado a un estudio dentro de la evacuación que se va a tener que aplicar dependiendo de la situación que se está dando, ¿no? Un accidente de trabajo ya pues es algo que ya, a diferencia de un incidente, porque un incidente puede o no causar daño, a diferencia de eso, un accidente es que ya causó, ¿no? Ya es afirmado que el evento ha generado una pérdida, un daño, y pues esto a su vez, pues una lesión, una pérdida dentro del proceso, ¿no? Y para este caso nosotros conocemos tres tipos de accidentes: uno leve, incapacitante y uno mortal. Los leves pues se dan dependiendo mucho la gravedad, la consecuencia resultante del evento, ¿no? Los incapacitantes también son muy lamentables porque no te permiten pues que las personas puedan estar físicamente aptos, y los mortales son cuando ya tenemos pérdidas de vidas, ¿no? Mortales también están los catastróficos. Ahora, ¿por qué hablar tanto de estos accidentes e incidentes? Son términos que no nos gustan, ¿no? Pero que tenemos que reflexionar sobre ellos, porque detrás de cada evento ocurrido, ¿no? Sabiendo que hay pérdidas, deberíamos entender que han existido previamente causas inmediatas y causas básicas. ¿Y cómo entender qué son las causas inmediatas? Al identificar un evento, un accidente, ya, las causas inmediatas vienen dadas de actos y condiciones subestándar que vamos a mencionar. Y a su vez, estas causas inmediatas vienen generadas por causas básicas, que son pues los factores personales y los de trabajo. Los personales son directamente implicadas a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser desconcentración, falta de conocimiento, un exceso de confianza. Y los factores de trabajo pueden ser pues la ingeniería inadecuada, también podría ser la supervisión inadecuada, ¿ya? O puede ser un ambiente pues que estaba muy descontrolado porque no existía un plan de seguridad, ¿no? ¿Ya? Y detrás de ello pues hay una serie de falta de control. Entonces aquí ya empezamos a revisar uno a uno cuáles son los aspectos que han fallado, ¿no? Entonces se dice mucho de que para que ocurra un accidente tiene que haber un cruce tanto de actos y condiciones subestándares, ¿no? O sea, un accidente no se va a generar solo porque existen condiciones subestándares. Eso está muy claro. Un accidente se va a dar cuando existe un cruce tanto de una decisión personal, ¿ya? De los colaboradores, ¿ya? Como un factor de trabajo inadecuado, ¿no? Un ambiente inadecuado de trabajo que pues siempre lo hemos percibido, siempre hemos visto cómo estamos trabajando, pero hemos continuado. Y esa decisión de continuar tanto puede ser dado por el supervisor, por el líder, por el gerente o por el mismo colaborador, ¿no? En la mayoría de los casos se estudia este aspecto desde la parte conductual, ¿ya? Y para eso también vamos a entender en la parte final de nuestra exposición que ya pues existe otra visión para entender cómo deberíamos enfocarnos como supervisores de seguridad desde el aspecto conductual. Ahora, entrando un poco al tema de los actos y condiciones subestándares, que son la matriz, ¿ya? El origen para que se generen los eventos, ¿ya? Vamos a encontrar una serie de actos, ¿no? En este caso vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Operar sin autorización,
está totalmente inclusive, ¿no? No puedes salir tú a conducir un carro si no tienes la licencia de conducir, ¿no? Entonces, ya la normativa, pues, nos dice qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que está aceptado en ejecutar, como también lo que está prohibido en ejecutar, ¿no? Y esto es a nivel general. No dar aviso, no alertar, no avisar, por más que existan, hacer bromas en el trabajo, o sea, temas como ellos, pues son los actos subestándares. Y las condiciones subestándares, ¿qué son? Son, pues, dentro de un ambiente de trabajo, las condiciones ambientales que no te van a permitir a generar un trabajo seguro, ¿no? En este caso, un equipo defectuoso, un equipo de trabajo defectuoso, una protección inadecuada, mucho ruido, falta de orden y limpieza en el área de trabajo. Cosas como esas son condiciones del ambiente, del lugar de trabajo, ¿ya? Que pues no son adecuadas, ¿no? Y detrás de ello que mencionábamos, las causas básicas, pues tanto son los factores personales como los de trabajo. Dentro de los factores personales vamos a encontrar, pues, de repente capacidad física, de repente estrés físico, estrés mental, falta de conocimiento, falta de habilidad. Y dentro de los factores de trabajo vamos a encontrar elementos como herramientas y equipos fuera de la ingeniería, fuera de un diseño estándar, ya, también una supervisión inadecuada. Y para entender qué es estándar, ¿por qué se menciona tanto el tema de estándar? Estándar, pues, cuando nosotros vamos a comprar una ropa, por decir, sabemos las tallas, ¿no? La talla M, la talla L, XL. Igual, la talla del calzado, ¿no? Sabemos cuánto, la numeración, ¿ya? Entonces, esa numeración se va dado por estándares, ¿no? Y estándares significan, pues, lineamientos, patrones, que te van a dar órdenes, ¿ya? Como lo mínimo indispensable, ¿no? Lo que existe, ¿ya? Para que tú puedas decir, esto es lo común. ¿Ya? Y está estandarizado. Ahora, quizá referirnos a estandarizar algo tiene su proceso, ¿no? Porque, ¿cómo estandarizamos, por decir, en una bodega, cómo estandarizamos la venta de un producto? Vemos de repente por el peso y se le da una categoría y se le pone, pues, una etiqueta que va a ser un control de calidad, ¿ya? Entonces, hablar de estándares dentro de nuestra industria, de nuestro sector, ¿ya? Pues va a venir desde un estudio, ¿no? El estudio te va a decir que el estándar de trabajo tiene estos parámetros. El estándar de una tarea tiene estos controles. Entonces, el estándar puede ser, por un lado, un documento, ¿no? Que te digan, así debes realizar tu tarea para que no tengas accidentes. Y viene, pues, sustentada, ¿no? Desde el estudio técnico que se hizo, ¿no? Desde un laboralista que lo ha estudiado, también participa para el estándar, participa, pues, el líder de los colaboradores, y al hacer todo este juego de información, pues se diseña el estándar. Entonces, el estándar no es algo que yo me voy a copiar de otra organización que era muy parecida a la mía. Ahí, hay que entender bien este concepto. Si pensamos en diseñar un estándar, tenemos que estandarizar dentro de nuestro trabajo, ¿no? No se puede coger el estándar de otra empresa y adaptarlo a mi estándar. Si tiene, pues, mucha particularidad mi trabajo, ¿no? Entonces, este estándar tiene un proceso de formación. Ahora, una vez que ya está documentado, se firma, ¿no? Lo firma tanto el gerente de seguridad, lo firma el gerente general, lo firman todos los conocedores de la tarea, para que digan, sí, claramente, este es el trabajo que se tiene que realizar y así se tiene que trabajar correctamente para no perder tanto, no tener lesiones, no perder vidas, ¿no? Entonces, por ese lado, el estándar se tiene que trabajar muy bien y se tiene que documentar. Por decir, el mapa de riesgo es un estándar para toda organización formal, porque hoy en día, pues, somos vulnerables de repente a un evento sísmico, ¿no? Entonces, ante un evento sísmico, ¿qué existe? Existe un mapa de riesgos para casos de sismo.
Entonces, para nuestro ejemplo, por decir, la leyenda que nos muestra acá adelante es, pues, los peligros latentes, ¿no? Dentro de una zona industrial, ya, existen el proceso 1, proceso 2, que es ensamblaje 1, ensamblaje 2, pintura, máquinas. Entonces, dentro de esta cadena de procesos hay diferentes peligros. El mapa de riesgos te dice que el peligro de caída de objetos, ya, se encuentra, pues, dentro de las maquinarias, ¿no? En las maquinarias te pueden caer objetos. Entonces, este mapa de riesgos lo que te determina es identificar dentro de la zona industrial cuáles son los riesgos según la tarea. ¿Ya? Y yo les decía que es estándar en toda edificación, pues, que tú encuentres un mapa de riesgos ante eventos sísmicos. Tú puedes encontrar dónde es la salida, ¿no? Zona de escape, dónde están las columnas, ¿no? Dónde zona segura. Encuentras este estándar cuando tú llegas a un establecimiento público y puedas ver, pues, en la pared cómo se encuentra distribuido, qué es lo que tienes que hacer para que tú te evacúes, ¿no? Entonces, esta información es muy importante una vez que uno llega a una zona industrial, ¿ya? Y los supervisores de seguridad, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros deberíamos no solamente conocer el que ya está firmado, ¿no? El mapa de riesgos se actualiza. Si tú dentro de tu proceso vas a mover el ensamblaje 1, vas a de repente cambiar de maquinaria, estás cambiando porque ya se depreció, han pasado 3 años de esta maquinaria de ensamblaje y lo vas a cambiar por uno nuevo, entonces posiblemente se adhiera un nuevo peligro, ¿ya? Y al adherirse un nuevo peligro se va a mejorar su leyenda, ¿no? La función del supervisor de seguridad es mantener actualizado este mapa de riesgo. Porque ciertamente los gerentes, los líderes de la organización, pues tienen otras tareas, ¿no? Los que estamos directamente relacionados a la supervisión de seguridad, vemos a diario estas tareas y deberíamos saber si está actualizado nuestro mapa de riesgos o si algún peligro se nos está escapando y decirles, alertar, ¿no? Nos está faltando considerar este peligro para esta tarea y deberíamos modificar nuestro mapa de riesgos. ¿Ya? Entonces, es un claro ejemplo de cómo deberíamos actuar de manera proactiva a la búsqueda de la mejora continua. Ahora, volviendo a la terminología de acto y condición subestándar, vamos a ver que en este caso, pues, vemos unas imágenes de construcción, ¿no? ¿Qué son los actos, ¿no? Los actos subestándares significan todas las malas acciones, malas prácticas, o prácticas incorrectas que lamentablemente se dan en el ambiente industrial. Ya, las decisiones a veces que toman unos colaboradores, no porque no esté el supervisor, sino porque ya anteriormente lo han realizado. Y en ese proceso de haber aprendido a trabajar, se ha vuelto una cultura, ¿no? Al volverse una cultura, ya para ellos no están midiendo el riesgo. Eso es. Vuelvo a repetir que lo más crítico de nuestras tareas es hacer entender a esta persona que está debajo de la excavadora cuál es el nivel de riesgo, ¿no? O sea, él no se va a hacer un rasguño por arriesgarse de esta forma. Lo que puede pasar es que puede morir, ¿no? Entonces, esas atenciones son, pues, las que deberíamos nosotros de enfocar, ¿ya? Sobre todo en las decisiones de las prácticas incorrectas, que son los subestándares, ¿no? Y la condición subestándar viene dado ya por el ambiente, ¿no? El ambiente, el escenario de trabajo, cómo está. Y por decir, yo tengo un almacén fuera de orden, ¿no? Con mucho descuido, por muchos factores, ¿ya? Puede ser también dado por recursos económicos de la organización, por falta de personal, que no se tenga para que haga este tipo de orden de trabajo, de orden de almacén. Entonces, esos factores van a alimentar a que la condición subestándar sea en un momento pequeño y en otro momento sea, pues, mucho más crítico, ¿no? Se está entendiendo muy bien lo que es la diferencia entre acto, que es la persona, y condición, que es el ambiente. Ahora, nosotros podríamos ver en esta imagen gráfica, claro, en la caricatura, pero que muchas veces se transporta en la realidad de un trabajo, ¿no? Una tarea. A veces llegamos a una zona industrial donde
exageradamente podríamos decir que en una visita de 1 hora podríamos encontrar, pero no solamente actos, sino también condiciones, ¿no? ¿Ya? Suele suceder que los supervisores de seguridad, cuando entramos a una actividad, hacemos un montón de observaciones. Encontramos observaciones de diferentes. Pero al no vernos, al no sentirnos escuchados, para modificación de cambios, para oportunidad de que se puedan mejorar algunas cosas, pues entramos a la monotonía de la organización y nos volvemos, ya nos apegamos a esa cultura, ¿no? A esa cultura de encontrado así, al inicio de mi tarea, hacía como 20 observaciones y ya que estoy viniendo todos los días, ya no encuentro observaciones, ya veo que todo es común, todo es habitual y nunca pasa nada, nunca pasa un evento. Entonces, mucho ojo ahí porque la norma relaciona mucho las decisiones, no solamente del colaborador, sino también de su supervisor inmediato, ¿no? Cuando un evento sucede, por más que existan capacitaciones registradas, charlas al colaborador, y existe una lesión dentro de la investigación, pues se concluye y no solamente se analiza que hay un evento que va a ser lamentable para la familia de la pérdida, sino también para el supervisor responsable de las decisiones, ¿no? Entonces, la recomendación va más porque las personas nos formamos bajo un ambiente ya de saludable trabajo, nos vemos cómodos en un escenario de trabajo, pero de momento podría darse la invitación a que pasemos a otra posición, ¿ya? Y si no nos sentimos escuchados, no nos sentimos cómodos, pues ahí debería partir ya la iniciativa de uno mismo de poder decir si este ambiente es para mí o quizá no es para mí y nunca voy a poder cambiar o transformar nada. Entonces, la recomendación que se les da como cuando hacemos las observaciones, pues las observaciones las deberíamos hacer tanto desde el primer día como hasta el último día que nos vamos de esa empresa, ¿no? Igual vemos en esta otra gráfica cómo se encuentra el escenario de si hay condiciones, si hay actos dentro de una zona industrial, ¿ya? Y los actos no solamente se dan porque uno desconoce, los actos también se dan porque uno conoce mucho, ¿ya? Porque al conocer demasiado, pues se vuelve muy rutinario la tarea que el ser humano adapta, pues esa confianza suficiente que hace que esta persona, pues, no sienta miedo, ¿no? No siente distracción y diga, no, si todos los días lo hago, un día más no importa. Entonces, al volverse rutinario, pues somos mucho más vulnerables porque ya nos hemos olvidado a medir el riesgo, al menos cuando no conocíamos y si hemos llegado a conocer. En ese proceso hemos identificado y hemos dicho que esto me puede causar mucho daño, ¿no? Este elemento, este peligro me puede causar daño. Pero cuando pasa lo contrario, de que yo conozco y sé que conscientemente sé que me va a hacer daño el peligro, pero lo sigo haciendo, pues es mucho más lamentable porque ya no, ni siquiera te has sabido cómo defenderlo. Entonces, también hagamos esa reflexión de que un ambiente se genera ya por la cultura de tanto de sus líderes como de sus colaboradores, ¿no? En este caso, por decir, vemos aquí tanto un acto como una condición, porque la condición existe, ¿no? La condición de la llanta suspendida en el aire existe, no lo vas a cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es tu decisión, ¿no? Tu decisión de poder trabajar debajo de o expuesto a una caída, ¿no? Entonces, pensemos de que si esta condición es rutinaria, ya, mi hábito no debería ser así, ¿no? Mi hábito debería ser ya reflexionando. Igual, ¿no? Aquí una persona que realiza una tarea con guantes, que por más que trabaje por falta de comunicación, pues se va a accidentar, ¿no? Por falta de conversar o hacer una mala maniobra, pues se va a golpear el dedo. Entonces, estos eventos son recurrentes por el tema de falta de comunicación y también por el tema de la decisión que se toma, ¿no? ¿Ya? Lo lamentable son las pérdidas. Ahora, para nosotros, ya resumir todo lo que hemos visto anteriormente,
han sido pues la parte desde la normativa, el aspecto legal, ¿ya? Hemos visto también los peligros y riesgos. Entonces, al entender mucho de esos conceptos, pasemos a entender para qué existen las herramientas de gestión. Las herramientas son documentos, son formatos, ¿ya? Son informes que te van a ayudar a generar un orden dentro de tu actividad. Y algunas pues te van a permitir actuar de manera proactiva, ¿ya? O sea, anticiparte antes de que suceda cualquier evento, ¿no? Para este caso, un orden de trabajo pues es una descripción de cómo se debe realizar la tarea. Y un orden de trabajo para muchas empresas, respetables sobre todo, un orden de trabajo viene a ser dado desde la parte gráfica, ¿no? O sea, se dibuja cómo se debe realizar la tarea, se explica el paso a paso. Entonces, está muy bien detallado porque las organizaciones lo que hacen es estructurarte, ¿no? Estructurarte y darte una orden bien detallada, seas nuevo o seas ya un trabajador bastante antiguo. Entonces, esta orden de trabajo, pues se viene a ser dado no por un estándar internacional, sino por ya una decisión, un criterio de la organización. El IPRC significa la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Y también tiene un formato que te va a ayudar tanto a relacionar tus tareas asignadas como los peligros, ¿ya? Que son recurrentes en la tarea, los riesgos que vas a tener que valorar, ¿no? Y te va a venir una matriz como la que hemos visto de colores y te va a venir los controles que tú puedas aplicar que están a tu alcance como colaborador. El checklist ya viene más para el lado de los equipos, ¿ya? Es bastante resumido porque lo que tú vas a hacer es valorar, ¿no? Si tiene o no el componente de seguridad, por decir, cuando nosotros en la casa o nos vamos a ir de paseo con la familia un fin de semana, podemos hacer un checklist del auto, la camioneta que nos va a trasladar, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos la hoja y vemos si tenemos la llanta de repuesto, le ponemos check, si tenemos la gata, las herramientas para cambio de llanta, le ponemos otro check. Si tenemos bien la alarma de retroceso, le ponemos un check. O sea, checklist, lo que te hace es inspeccionas tu equipo, ves el estado físico de los componentes de seguridad, componentes de alarmas, luces, y le das una valoración si está muy bien. El checklist te dice, si en caso tú tengas un elemento que no es negociable, pues tú lo que tienes que hacer es parar. Tranquilamente decir, no, me falta este elemento y no trabajo. Y tu empresa tiene la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, ya no tienes la llanta repuesto, te lo tengo que conseguir. Esa es la obligación del empleador, ¿no? El PETS es el procedimiento escrito de trabajo seguro. Claro, acá no rellenas, pero sí lees, te documentas. Si alguna tarea es nueva para ti, lo que haces es recurrir a tu PETS, tu procedimiento. Muchas organizaciones tienen su PETS en un cuadernillo. Entonces, si tú eres un trabajador que te han contratado en términos generales, operario, ¿ya? Pero operario que puedes hacer muchas tareas, al darte el cuadernillo del PET, pues tú vas a encontrar el procedimiento que te toque, ¿no? Hoy día me mandan a hacer pintura, entonces revisas y buscas en el PET pintado de lo que te van a asignar, pintado de una pared, ¿no? Y mañana me mandan a hacer apoyo en zanja, ¿no? Limpieza en zanja a mano. Entonces buscas el mismo PET, buscas el mismo cuadernillo y encuentras la tarea que te corresponde. Y lo lees, no es tan, los PET no son tan extensos. Los PET son a lo mucho 3 hojas, pero sí te detallan y te explican la manera de cómo se realiza el trabajo paso a paso para no tener eventos, ¿no? No tener accidentes. El estándar viene muy pegado al PET porque el PET es el procedimiento, el estándar es el modelo, el cómo se tiene que realizar el trabajo, qué controles se tienen que aplicar, cuál es la normativa que le está protegiendo al procedimiento, y también te dice el modelo, ¿no? Cómo debería llegar, por decir, la pintura, cómo debería ser el acabado, ¿no? Entonces, el estándar va muy pegado al PETS porque es el lo respalda, ¿no? Le da mayor consistencia técnica al procedimiento. PETAR ya se da solamente para el caso de trabajos de alto riesgo. Por eso significa un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Los ICAS son los incidentes de condiciones
y altos subestándares, ¿no? Cuando sucede algún evento que tú quieras reportar, es necesario reportar, y por reportar no significa que soy de repente estoy haciendo mala leche, ¿no? Reportar significa que yo quiero que se eviten eventos, ¿ya? Y esto es una herramienta de gestión más dinámica, porque tú al hacer un reporte de incidente, lo que estás haciendo es actuar de manera preventiva. Por decir, estoy en una zona industrial y escucho por ahí un pequeño ruido agudo de una fuga de gas. Lo estoy escuchando y lo que hago es reportar, porque he sentido también, he olido el gas. Lo que hago es reportar en el reporte de incidentes y llega directamente a mi supervisor inmediato. Al hacer esto, estoy anticipando, porque puede que yo lo he escuchado y no lo haya escuchado ni el supervisor de seguridad, ni el supervisor de operaciones, ni el gerente de seguridad. O sea, nadie ha escuchado el ruido, pero yo sí. Pues al hacer esto, estoy trabajando de manera proactiva, ¿no? Y lo que va a suceder en consecuencia es que va a existir, pues, un equipo de trabajo que va a tener que eliminar esa fuga de gas al ver el reporte, ¿no? En muchas organizaciones se premia a los colaboradores que rellenen, que reportan los incidentes, los eventos que puedan ocasionar lesiones, ¿ya? Porque han trabajado bajo esta filosofía de lo anticipado. Las inspecciones vienen dadas más por los supervisores de seguridad, supervisores de operaciones, que son, pues, observaciones para detectar actos y condiciones dentro de un recorrido, ¿ya? Inspección pueden ser tanto inopinadas, programadas, ¿no?, como no programadas. En este caso, si yo hago una inspección programada, lo que tengo que hacer es reunir el equipo y hacer una inspección visual, de repente un área de trabajo, y de ahí una semana hacer otra área de trabajo, ¿no? Las inspecciones, al igual que el reporte de incidentes, son también herramientas que anticipan, porque en una inspección tú encuentras muchos defectos que podrían generarte una pérdida, ¿no? Lo que haces en esta inspección es redactarlo de manera manual, ¿ya? Porque en el momento se hace la inspección, se registra, y también por un lado es tomar una evidencia fotográfica. Muchas organizaciones forman equipos, comités de inspecciones, que están liderados por los jefes de área, ¿ya? Que se registran antes de, en el proceso de inspección, y se ponen responsable, ¿no? Para este caso, he escuchado la misma fuga de aire, ¿ya? Y el responsable es el jefe de taller. Entonces, el responsable va con nombre y apellido, se le envía al responsable de levantar la observación, y tiene que haber una foto después de, ya cuando ya existe el levantamiento. Y también, pues, hay mucho reconocimiento aquí, porque estás trabajando anticipándote a los eventos, ¿no? Un OPT ya es una herramienta de observación planeada de tarea. Vale decir, cuando unas tareas de repente muy recurrentes necesitan hacer un reforzamiento, una actualización dentro de su procedimiento, que es el PETS, ¿ya? Vamos a recurrir a un OPT. O cuando, por otro lado, nosotros como supervisores de seguridad estamos encontrando una deficiencia en un procedimiento, ¿ya?, que es común, recurrimos al OPT para hacer una observación visual desde el principio hasta el fin. Y para hacer un OPT tú tienes que estar tanto por un lado con el formato de OPT como por otro lado con el procedimiento actual, ¿no? Puedes o no puedes anticiparle al colaborador y decirle, te voy a hacer el OPT, como también no puedes decirle nada y puedes hacer el OPT de manera silenciosa, pero sí viendo y tratando de no interrumpir su actividad, ¿no? Ahora, estas herramientas en general te ayudan mucho a poder trabajar bajo ese concepto de la prevención, ¿ya? Y la prevención, pues, se da desde el momento en que tú inicias una tarea, ¿ya?, hasta el momento en que tú finalizas una tarea. Para entender lo que significa la emergencia, es un evento que se presenta de forma natural como consecuencia de un trabajo mal realizado dentro de un centro laboral, ¿no? ¿Ya? Cada organización debe contar siempre, eso lo dice la norma, con un plan de emergencia. Un plan que te va a decir cómo actuar para un caso, un supuesto escenario,
El plan de emergencia va a ser estudiado, estructurado, y en muchas organizaciones tiene un comité de comunicación de emergencia. Desde el supervisor que está en el momento del evento, el supervisor inmediato, el ingeniero residente, puede ser el gerente de operaciones, gerente de obra. Bueno, pues hay un comité de cómo se responde, se alerta, ¿no? En la industria también encontramos que estos planes pueden involucrar hasta la comunicación a bomberos, ambulancias, ¿no? Entonces, las emergencias, pues, pueden suceder en cualquier momento, ¿no? Pueden suceder cuando uno esté realizando una tarea. Lo que sí tienes que tener claro, como supervisor de seguridad, es que hay un plan para evacuación, ¿no? Un plan que tiene que estar bien estructurado y deberíamos saber nosotros, quizá no tan al pie de la letra, pero sí la actuación, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer? Y para eso, pues, para nosotros no sentirnos sorprendidos, se hacen los simulacros. Los simulacros te determinan de una forma qué es lo que podría pasar, ¿no? En un supuesto caso que se genere una ocurrencia y pues cómo deberíamos actuar. El simulacro también al momento lo que hace es ventilar algunas deficiencias, ¿no? Si mi plan de emergencia no ha funcionado y el simulacro está muy bien, ¿ya? Entonces debería yo reforzar mi plan de emergencia y redactarlo de otra forma, ver cómo lo mejoro, ¿no? A quiénes más involucro en el procedimiento de evacuación. Entonces entendamos bien que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, pero sí deberíamos tener claro cuál es el paso a paso para tomar las decisiones, ¿no? Una conducta de proteger, avisar y socorrer se da en muchas organizaciones cuando pues en algún momento sucede un evento, ¿no? ¿Ya? Sucede un evento, un accidente donde soy testigo, no víctima, sino testigo, y lo que tengo que hacer es primero proteger al accidentado, ¿no? En muchos casos, para realizar este procedimiento, somos pues capacitados, como supervisores somos capacitados en primeros auxilios, ¿no? La mayoría de veces en la inducción te dicen cómo actuar ante un evento, ¿ya? Y para esto nosotros deberíamos ya estar dispuestos a poder trabajar de manera proactiva ante los sucesos, ¿no? Para el caso de proteger, lo que hago es, si un colaborador se encuentra pues expuesto a un evento, lo que hago es tratar de atenderlo de manera inmediata según mis alcances. Eso no significa que puedo yo exponerme, ¿no? Si por decir encuentro tumbado en una zona confinada a una persona y está desmayada, pues antes yo tengo que notar por qué se ha desmayado y tengo que pensar muy rápido. Y para el caso de si de repente es un escenario donde no hay oxígeno, si yo me meto o me expongo demasiado, puedo yo ser la siguiente víctima, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer ahí es de repente pensar muy, muy rápido y decir qué es lo que tengo que hacer. Si he encontrado una zona donde no hay oxígeno y no tengo la herramienta, pues decidir no introducirme, no pasar la barrera del peligro, sino tratar de llamar, ¿no? De repente, de alguna forma, buscar un teléfono más cercano y poder avisar. Todas las organizaciones tienen un plan de evacuación, de a qué número de emergencia llamas, si llamas al supervisor inmediato, llamas a un celular o llamas por radio, y poder avisar pues cuál es el escenario que estás encontrando. Y lo consecuente es socorrer, ¿no? O sea, ya va a venir de repente la ambulancia o te va a decir por teléfono cómo es lo que tienes que realizar, qué es lo que tienes que realizar, cómo deberías actuar para que también no seas una próxima víctima, sino que también puedas apoyar, ¿no? A tu compañero. En muchos casos, este procedimiento es bastante sensible la información. Por eso que la comunicación hoy en día nos permite pues, actuar de manera muy rápida, ¿no? Para poder nosotros estar alertas ante los eventos que podrían darse, ¿ya? Deberíamos entender, en principio, cuáles son los peligros latentes de la tarea. Una vez que se tiene identificado todos los peligros de la actividad, pues se va a hacer un
procedimiento para cada riesgo, ¿no? En diferentes escenarios. Entonces, como supervisor de seguridad deberíamos estar involucrados en conocer primero qué es lo que puede pasar y en cómo actuar, de qué forma actuar ante los eventos que supuestamente puedan ocurrir. Pasemos al tema ergonómico, que es pues la ciencia que te ayuda a buscar la comodidad, ¿no? Más que comodidad, es el bienestar en la relación del trabajador con el ambiente de trabajo, ¿no? Con una computadora, con una herramienta, con un equipo, que en muchos casos, pues, no es, es una actividad muy rutinaria, no es una actividad que sea intermitente, ¿no? Hoy día trabajo con esta maquinaria, mañana decido trabajar con otra maquinaria. Muy pocas veces sucede eso en el ambiente laboral. Lo recurrente es que te contrataron para operar una maquinaria y lo vas a operar desde que te contratan hasta que te promueven de repente, ¿ya? O hasta que te cambien de maquinaria. Pero esta maquinaria va muy relacionada contigo porque es tu herramienta de trabajo y todos los días lo estás agarrando. Entonces, la ergonomía estudia eso, ¿no? Esa relación que tienes con tu equipo de trabajo, ¿ya? Y que a su vez te va a pues, permitir entender diferentes aspectos físicos, ¿ya? Y poder buscar alternativas a que esa situación, ¿ya? De condiciones físicas, ambientales, no te genere pues, una enfermedad ocupacional. Sucede que en muchos casos los que operan tractor, por decir, están en mucho sacudimiento, ¿no? Este sacudimiento, este sacudón, pues es tan recurrente que las personas pues terminan temblando, ¿no? Con el tiempo. Lo mismo pasa de repente en minería subterránea cuando se trabaja con perforadoras neumáticas, tanto el ruido como el polvo, ¿no? Como la vibración, pues van a generar mucho malestar a los colaboradores que hacen esta tarea. Para esto, pues sí existe ya parámetros de control de tiempos, ¿no? Donde te dicen, no, no te expongas demasiado, o lo máximo que te puedes exponer en este ruido, ya, a 85 decibeles son 8 horas, por decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la ergonomía hace eso, ¿no? Estudiar esta relación con el ambiente, con la maquinaria, y darte parámetros para que tú no sientas, no experimentes un malestar laboral, ¿no? El código de señales y colores, ¿ya? Son pues normas, codificaciones internacionales, ¿no? Sabemos que esta codificación pues viene dado desde el lado de la advertencia, que son los amarillos en forma de triángulo, las prohibiciones, ¿no? Que son las rojas circulares con blancas, las obligatorias, que son azules, y las de información general, donde te da el alcance técnico, ¿no? De qué herramienta, qué componente existen, ¿ya? Señalizaciones y todo eso. Entonces, las de información general no son violables, solamente te dicen bajo qué elementos te estás acercando, ¿no? ¿Ya? O cómo te puedes evacuar. A ver, veamos también lo que son las inspecciones de herramientas. Muchas organizaciones lo que hacen dentro de sus operaciones es darle codificaciones, ¿no? Tengo una herramienta, un juego de llaves dentro del taller y para la codificación del mes o cada 3 meses se tienen que cambiar de herramientas. Lo que hacen las empresas es validarte que en esos 3 meses, después de hacer una inspección, esta herramienta puede ser usada, ¿no? Y tú tienes que cubrirla con una cinta del color del mes, ¿no? Un periodo de una nueva inspección, esta herramienta es desechada, entonces lo que tienes que hacer es retirarlo del lugar, ¿no? Y si todavía puede utilizarse, tienes que actualizarlo con el color del siguiente mes. Esa información ayuda mucho a poder actuar también de manera preventiva, porque muchos casos se dan de accidentes, se dan por herramientas manuales, ¿no? Golpes, mordeduras de dedos, ¿no? Cuidado de manos, simplemente por usar una herramienta defectuosa, en mal estado o hechiza, ¿no? Ahora pasemos a detallar lo que son los EPPs. Hay una
Hay una lámina bastante breve de lo que son EPPs. En este caso se está detallando a uno por uno. Veamos aquí esta lámina de EPPs en general, ¿no? Para el caso de la cabeza, tenemos pues a los cascos que te ayudan a prevenir impactos en la cabeza, cuyos elementos pues vienen dados por el tafilete, ¿no? Cuando se va a trabajar en una zona oscura, confinada, también te van a poner un protector de un portalámparas. Ya, los cascos te ayudan a protegerte de estos impactos de golpes, ¿no? Que pueden darse por objetos que están en altura. Para los oídos, puedes tener tanto las orejeras como los tapones. Las orejeras, de alguna forma, te ayudan a reducir el impacto del ruido. Ya tenemos una tabla de niveles de ruido, ¿no? Los máximos permisibles. Según esta tabla, podríamos decir que según una hora de trabajo, lo máximo que puede estar expuesto son a 94 decibeles, ¿no? Y los decibeles viene dado pues por el nivel de ruido, ¿no? La gravedad, la altitud del ruido monitoreado a través de una máquina, ¿no? Tanto las orejeras como los tapones son elementos complementarios también, porque tú puedes usar ambos. Puedes usar tapones de goma, ¿ya? Y después por encima de ellos orejeras, ¿no? Y eso te va a proteger mucho más. Ahora, para estos componentes de los oídos, pues existe una higiene, ¿no? Una higiene que también ya va a depender mucho del cómo estamos utilizando estos elementos de seguridad. Muchos de los casos, los colaboradores no son tan cuidadosos con los tapones y lo dejan de repente colgados en el cuello, y con el ambiente, con el sudor, se mojan, se negrean, y estos elementos pues se lo vuelven a poner a los oídos. Entonces no percibimos ahí que estamos generando también, exponiéndonos con este peligro biológico, que pueden ser los hongos que se nos penetran en los tímpanos, ¿no? Entonces, muy pegado al cuidado de estos EPPs viene dado por la higiene que tiene que generarse por la conducta del colaborador, porque ahí no vas a tener pues un supervisor que te lave los EPPs, ¿no? Lo tiene que hacer uno mismo. Para el cuidado de manos, conocemos los guantes, y los guantes pueden ser de diferentes formas, diferentes texturas, para diferentes funciones, ¿no? Pueden ser de cuero, neoprene. Los guantes te van a asignar en función a la tarea que tú realizas. Si son tareas manuales, un operador, por decir, de maquinaria con telemando, no le pueden dar un guantes de cuero, ¿no? No va a ser, no le va a permitir trabajar de manera adecuada. Pero sí a un trabajador que hace una tarea un poco más gruesa, se puede decir, como un rompebancos, ¿ya? O un rompepiso de concreto, ¿no? Un rompedor de piso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar pues una herramienta, un EPPs, para que le proteja esta herramienta, ¿no? Es un poco más tosca. Entonces, esos guantes te van a asignar en función a la tarea que tú realices. Para los ojos, bueno, pues en el mercado existe ya una variedad de protectores, ¿ya? Desde las gafas con impactos medidos, ya los que ya tienen medida, por si eres corte de vista y no estés usando un sobrelentes, hasta pues los que vienen con protección UV, ¿no? O sea, para rayos de sol. Entonces, estos EPPs para los ojos te van a permitir mucho protegerte, no solamente el peligro biológico, ¿no? No solamente la humedad, sino también ante exposiciones de chispas, ¿no? Porque la pérdida de los ojos, pues, es muy, muy lamentable, ¿no? Lo que tú debes evitar aquí es tener una ceguera total o parcial, o hasta una conjuntivitis, ¿no? Para proteger los pies, ¿ya? Te tienen tanto zapatos de seguridad como zapatos o botas de seguridad, ¿no? En muchos casos, la industria ya te presenta, pues, botas dieléctricas, o sea, para en contacto con energía eléctrica no te pueda suceder una inducción, ¿no? También vienen, pues,
con otro tipo de protección en los costados de los empeines. O sea, ya ha evolucionado mucho la protección de los pies en la industria y de diferentes marcas, ¿no? Hay tantos zapatos para poder caminar en el agua o para poder caminar en el campo. Entonces, aquí hay mucha variedad. Lo importante es que todos estos zapatos, pues, te permitan que al menos si te cae un objeto al pie, no te lastime, no te golpee las uñas, ¿no? Tengan esa protección y la función principal es, pues, de que no te suceda nada o nada lamentable, ¿no? Ante un golpe de objetos, algo así. Para las vías respiratorias se tienen tanto los respiradores como los filtros. Y en los filtros en la industria vienen, pues, desde filtros para polvo, para gases, ¿no? En diferentes marcas y presentaciones. Y esto también, esta evolución nos ha ayudado a que no solamente existan los respiradores simples que se pueden, como los que conocemos ahora que andamos en la calle y tenemos esos los cubrebocas, ¿no? Estos respiradores, por decir, para el caso de si tú te expones a una zona confinada donde hay de repente metano en el ambiente o hay un gas que no, que tiene que ser, que necesariamente existe en el ambiente y tú necesariamente tienes que exponerte, pues estos respiradores ya vienen con protección antipolvo, ¿no? Antigases también. Y en algunos casos, pues ya vienen con un respirador directamente con oxígeno, ¿no? Nosotros podríamos decir que los respiradores muy comunes que vemos en la industria son, por decir, los que te ayudan a trabajar a pesar que estés pintando, ¿no? Son los más comunes. Habíamos visto otras herramientas adicionales en el sistema de gestión de seguridad que van a ser, pues, las de inspecciones para condiciones físicas, las de observaciones al desempeño de trabajo, las de análisis de tareas críticas, las de investigación de accidentes e incidentes y los procedimientos y estándares generales, ¿no? Resumidamente vamos a revisar lo que son trabajos de alto riesgo, ¿ya? Que para el caso que se tenga que estudiar, se tiene que ver ya mucho más a detalle, pero en este caso, pues entendemos que un trabajo de alto riesgo son, pues, las tareas cuya realización implica un alto potencial o grave daño y puede ocasionarte la muerte de un colaborador. Entonces, para nosotros permitirnos trabajar en alto riesgo, ya como supervisores de seguridad industrial, deberíamos identificar cuáles son, ¿no? Bien dado por siete condiciones. La primera es la de espacios confinados, cuando estamos en una zona donde la limitación puede ser el oxígeno. Entonces, para esta tarea existen herramientas muy especiales que te van a permitir trabajar en esta zona donde no hay mucho oxígeno, ¿no? Y monitoreos también con equipos digitales que te van a permitir dar lectura al porcentaje de límites máximos permisibles o límites máximos permisibles en el ambiente, ¿no? Otra actividad de riesgo son los trabajos en caliente, puede ser, pues, las soldaduras, ¿no? Vamos a detallar de uno a uno. Vemos aquí los espacios confinados, ¿ya? Que pueden ser actividades en tanques, en ductos, ¿no? Donde el acceso es muy restringido, pero que necesariamente se tiene que trabajar. Los de trabajos en caliente son, pues, las actividades como soldadura, ¿no? La zona de esmerilado, ¿ya? Donde la temperatura es mucho más alta y existen, pues, tanto peligros físicos como químicos, ¿no? Otra actividad de riesgo son las excavaciones. Y las excavaciones vienen dadas porque tienen también un punto de evacuación. Es una zona, una zanja, donde estás, pues, iniciando una profundidad y de repente un pequeño colapso puede generarte un derrumbe y tienes que saber cómo evacuarte, ¿no? Ya. El tema de zanjas también viene dado por un estudio estructural de la geomecánica, ¿no? ¿Cómo se va a comportar ante esta excavación la litología, la parte de la roca, el estudio de la roca, ¿ya? Para permitirte, pues, hacer un análisis de hasta cuánto de abertura le puedes dar, ¿no? En profundidad y en ancho, ¿no?
Otra actividad de alto riesgo son los trabajos en altura, que ameritan pues el uso de elementos de seguridad para trabajos en altura. En este caso, los arneses, línea de vida, la línea de anclaje. En el mercado pues ya encontramos de diferente variedad y también te permiten hacer una actividad segura, ¿no? Están considerados todos los trabajos en altura cuando se realizan a más de un 80 metros del nivel. ¿Ya? Como mencionábamos, los elementos son el arnés, la línea de vida y la línea de encaje. ¿Ya? También vemos otra actividad de riesgo, el izaje de cargas, ¿no? Cuando, por decir, hacemos manipuleo de cargas pesadas y elevadas, que implican también tareas con maquinarias. Y el guía, ¿no? El guía que te va a poder alimentar de información hacia dónde se desplaza el equipo, y esta información va a ser siempre visual, ¿no? Ya también se utilizan radios para esta comunicación. Otro trabajo de alto riesgo es el manipuleo de energía peligrosa. Y para este manipuleo de energía peligrosa existe un sistema de bloqueo de energías, ¿ya? Complementadas con un lockout y un tagout, que son elementos pues que te permiten bloquear, ¿no? Elementos peligrosos, eliminar la energía, ¿ya? Y poder proseguir con el trabajo, ¿no? También el manipuleo de materiales peligrosos es otra de las tareas críticas de riesgo, donde necesariamente se tiene que recurrir a personal capacitado, entrenado, y también que conozca pues de esta identificación. Es bastante riesgoso enviar a personal nuevo a realizar manipuleo de materiales peligrosos sin de repente el conocimiento previo de esta información, ¿no? La hoja informativa de sustancias peligrosas, el MSDS. Esta hoja pues te permite, bajo unas normas internacionales, te permiten identificar la sustancia peligrosa, ¿no? Y te permite también entender cuál es el nivel de riesgo asociado, ¿no? Desde niveles de fuego, de salud. Fuego se refiere a que puede ser inflamable, puede quemarte, o bajo qué condiciones se puede incendiar, ¿no? A nivel de la salud, cómo te va a afectar, si es peligroso, si es fatal. A nivel de reactividad, si es estable o podría detonar. Y a nivel específico, pues te va a decir que es una nomenclatura, ¿no? Si es corrosivo, si es oxidante, ¿ya? Entonces, estos materiales peligrosos no solamente van a afectar a las personas, sino también pueden afectar al medio ambiente, al proceso, ¿no? Ahora, para todas estas tareas de alto riesgo, existe pues un procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo. Y tener muy en claro de que el supervisor de seguridad industrial no está obligado a firmar este PETAR. El que en realidad, según la ley, está obligado solamente son el supervisor inmediato de la tarea, el responsable de la tarea que va a estar ahí, porque la norma te dice que todo trabajo de riesgo se hace con supervisión permanente, ¿no? O sea, no se puede mover, el supervisor tiene que estar dentro de la actividad hasta que se concluya, ¿ya? Y después de él, tiene que firmar el responsable del área. Se firma, aquí está ¿no? El nombre del solicitante, que es el responsable que va a estar de principio a fin, y el supervisor de la tarea, ¿no? Del área de trabajo. Por decir, si esta actividad de alto riesgo es soldadura y pertenece al taller, entonces el supervisor de taller lo firma, y lo firma el jefe de mantenimiento o jefe de taller, ¿no? El responsable del área. Por un lado, podría firmar también ya el supervisor responsable, que es el mismo el solicitante, pero solamente son estos dos que son más a nivel operativo. No te dice que en ningún punto que el PETAR debe ser firmado por el supervisor de seguridad industrial. El supervisor de seguridad industrial tiene que ver mucho más, tiene que, sí, auditar este documento, tiene que revisar este documentado, bien escrito, correcto con las firmas de los colaboradores, correcto con la descripción del trabajo, correcto con los controles, ¿no? Con todas las actividades y con de repente un checklist de situaciones que se puedan dar, ¿no?
Tengo yo una tarea muy específica y voy a revisar si todos los controles están siendo aplicados. Pero no está obligado a firmar, ¿no? Porque no es el responsable de la tarea. El supervisor de seguridad industrial lo que hace es responsable de que la tarea se ejecute de manera adecuada, tanto los de alto riesgo como los de trabajo rutinario, y sí validar de que todo esté conforme. Pasando ya a la parte de algunas conclusiones finales, vemos que tenemos también los EPPs biosanitarios, ¿ya? Que son los que actualmente ya usamos para casos de evitar contagio por COVID, ¿no? Y quería yo detenerme en la parte del cuál es el nuevo enfoque del supervisor de seguridad industrial. Nosotros vemos aquí dos imágenes, ¿no? Dos escenarios. El escenario donde el jefe es pues quien reparte de manera uniforme, ¿no? ¿Ya? De repente un material, un objeto, una motivación, lo reparte de manera uniforme, ¿no? Sin importar la consecuencia, ¿no? Sin importar de repente la comodidad o sin ser empático con el resto del equipo. Vemos por el otro lado de que un liderazgo lo que hace es entender, ¿no? Entender cuál es la necesidad de todo el equipo, entender cuál es la intención, cuál es la motivación de todos los integrantes del equipo, ¿ya? Y acomodar los recursos que se tengan para que todo el equipo esté cómodo y esté satisfecho con el resultado de manera general, ¿no? Ese es de repente el aspecto que nos identifica tanto entre ser jefes y ser líder, ¿no? El líder lo que hace es pensar con estos valores que de cierta forma no son técnicos, pero son ya habilidades blandas que te van a permitir entender, interpretar la situación del equipo de trabajo, ¿ya? Y también pues llevar a todos a esa condición de comodidad, ¿no? Sucede que a veces por mucha monotonía en el trabajo, lo que hacen los líderes es dar tareas y delegar funciones, ¿no? Delegar diferentes actividades, ¿ya? Para cada trabajo, pero sin saber, sin entender qué es lo que está pasando con la motivación, que es de repente el lado oculto de todas las personas. Y la motivación de por sí tiene que ser, pues, tanto intrínseca de uno mismo como impulsada por un agente externo, ¿no? Ahora, ¿por qué relacionamos este aspecto del liderazgo en el tema de seguridad industrial? Porque muchos jefes, ¿ya? Que conocemos en el trabajo, lo que hace es asignarle a un supervisor de seguridad de repente una tarea para la cual no está diseñada. Vale decir, va a llegar una auditoría, ¿no? al trabajo y a decirle al supervisor de seguridad que es el responsable por atender la auditoría, cuando no es el caso. El responsable por atender toda la auditoría de campo es el área de operaciones, el ejecutante. Simplemente la posición del supervisor de seguridad industrial es de fiscalizar al mismo nivel, ¿ya? Y entender que todas las actividades deben hacerse bajo un criterio de seguridad. Entendiendo este concepto, el aspecto, el enfoque que deberíamos darle para esta generación es pues que este liderazgo te permita no descuidarte desde la parte técnica hasta la parte de la conducta, ¿no? La parte blanda o las habilidades pues que desarrollen a las personas. Despertar esa actitud en el equipo cuesta todavía, ¿no? Despertar esa motivación dentro de los colaboradores, pues toma su tiempo, es un proceso, es conocerlos, es entenderlos y al final pues es también valorarlos, ¿no? Ahora, ¿por qué tendríamos que darle este énfasis al supervisor de seguridad?
porque él debería ser quien conoce tanto los procesos operativos, tanto los riesgos, tanto haber participado en auditorías previas, ¿ya? Como también despertar esa inquietud, despertar esa confianza, porque lo que va a generar dentro de un equipo de trabajo el buen resultado va a ser siempre la comunicación, ¿no? Esa armonía, cómo se lleva en el equipo de trabajo, cómo se lleva un operario con su ayudante, ¿no? De repente, con el mecánico, las áreas de soporte, que siempre están ahí y siempre interactúan. Entonces, el supervisor de seguridad hoy en día debe de ser mucho más, no como actuar desde el punto de vista como un policía de tránsito, ¿no? No venir y decir, necesito que me muestres tu autorización o necesito que me des esto y tratar fríamente a cualquier tarea. Lo que debe hacer es ser muy empático con todas las posiciones y también actuar bajo ciertos criterios de la equidad, de preguntar, la comunicación para el caso de observaciones, siempre va a resultar cuando uno se comunica mejor, ¿no? Cuando tú preguntes, encuentras un acto subestándar. Entonces, no acusar, no tomar la foto y decir, tú estás actuando así o te estoy viendo que estás trabajando mal, ¿no? Es preguntar, ¿por qué estás trabajando de esa forma? ¿Qué es lo que está pasando? Porque detrás de esa decisión que puede implicar un evento, ¿no? Puede ocasionarte un riesgo, un peligro, un accidente puede ser consecuente, ¿ya? Entonces, detrás de eso, ¿qué está afectando a que tomes tú la decisión? Y el colaborador tranquilamente podría decir, pues no, tengo un problema personal que me está distrayendo o tengo la falta de conocimiento y me han mandado a hacer esta tarea. Entonces ahí se despierta mucha comunicación, se despierta mucha información y al final pues donde las empresas que cuando realizan una investigación de accidentes pues no llegan a acusarse, ¿no? Al final llegan a entender el origen, la causa básica que se menciona, ¿no? O sea, ¿por qué se ha generado el escenario? ¿Por qué se está implicando tantas pérdidas? Y al hacer ese análisis, pues si el supervisor de seguridad ha actuado de manera preventiva, ha preguntado, ha realizado ya ciertas investigaciones, pues lo que va a ayudar es a que los indicadores de seguridad pues se gestionen de la mejor forma, ¿no? Ese es quizá un poco de la reflexión para esta noche, de mover a esa visión del líder de seguridad industrial, ¿ya? Para que se formen pues las organizaciones mucho más comunicativas, ¿no? Para que no existan los eventos. Como conclusiones finales, vamos a decir que la actividad fundamental dentro del sector industrial, ¿ya? Pues va a ser la actividad del ser humano. Y para eso existe la posición del supervisor de seguridad industrial para evitar que existan ocurrencias. Otra conclusión es que cada vez las exigencias son mucho más técnicas porque evoluciona la tecnología, existen nuevas herramientas, nuevos controles, nuevos monitoreos, nuevas normas, ¿ya? Y deberíamos estar muy actualizados ante toda ocurrencia. Si aparece información nueva, si aparece una nueva herramienta de monitoreo de calidad y sobre todo a un menor precio, pues nosotros deberíamos estar al tanto, ¿no? Si aparece un nuevo EPP, ¿ya? Existe un nuevo sistema de protección contra fatigas para los volqueteros que están ahí de repente dormitando y quieren pestañear, entonces hay una cámara que les alerta y les dice, despierta y sale una alarma, ¿no? Entonces, esas herramientas, no pensemos que es un costo, sino es un elemento que te va a generar pues mucha rentabilidad porque vas a evitar, ¿no? Si eres una empresa que hace servicio de transportes, implementar esto dentro de tu industria, pues te va a generar que tú ya trabajes de manera segura, ¿no? Que no tengas pérdidas. Lo que nunca va a ser comparable va a ser pues la vida humana, ¿no? Eso no tiene precio. Otra conclusión es que la normativa legal rige cada parámetro de trabajo, ¿no? No es que se le ocurre a la empresa un procedimiento porque se le ocurrió y porque quiere que sea de esa forma, ¿no? Siempre está protegida bajo una norma legal, tanto nacionales, sobre todo,
como internacionales, ¿no? Como estándares internacionales. Y por último, pues, despertar mucho liderazgo en tema de seguridad, desde el aspecto de encontrar en los colaboradores el desarrollo de habilidades blandas más que las habilidades técnicas, ¿no? Sería todo. Espero haber contribuido con ustedes, con algo más de información. Espero haber aportado a todos ustedes de repente con algo nuevo. Y esperemos vernos en una nueva presentación. Gracias a todos, Juan. Gracias, muchas gracias al ingeniero Elvis. Gracias, Elvis. Estaremos coordinando igual, ¿no? Para seguir ampliando más temas también en relación a la minería. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a llegar ya a la parte final. Bueno, y sobre el tema de la certificación es donde vamos a comentar estos últimos detalles, ¿ya? Ahí está. Y antes de olvidarme, estuvimos comentando al inicio sobre el tema del material, ¿no? Del ingeniero Elvis. Vamos a enviarles justamente aquí el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan unir. Y por intermedio del grupo les vamos a hacer llegar el material, es decir, las PPTs del día de hoy, ¿ya? Así que en este momento estamos procediendo a enviarles, ahí está, a través del chat, ¿no? Del chat, para que ustedes puedan acceder al grupo de WhatsApp y les estaremos enviando el material. Lo mismo, lo propio, estamos realizando por los comentarios a través del Facebook, ¿no? Los que están conectados a través del Facebook, también acabamos de comentar, ahí tienen el enlace para que se puedan unir, ¿ya? Bien, y bueno, el número disponible para la certificación es el 951-428884 para que te puedas comunicar, puedes comunicarte y pedir la certificación, ¿no? Tienes el digital, ¿no? El cual se envía el correo, o el físico, el cual se está enviando por encomienda, por Cruz del Sur, móvil bus o la courier, dependiendo de la ciudad donde estés radicando, ¿ya? Así que ahí todos los detalles de la certificación. El día de hoy hemos estado, justamente aquí vamos a compartir nuevamente la pantalla, con el curso de supervisor en seguridad industrial y prevención de riesgos laborales a cargo del ingeniero Elvis Arias. Muchas gracias. Y antes de finalizar, el día de mañana, viernes, finalizamos la semana, ¿no? Con este curso, costos, presupuestos y programación de obras desde las 5:30, ¿ya? Desde las 5:30 nos estaremos conectando con la ingeniera Elena también para seguir ampliando y desarrollando el curso de costos, presupuestos y programación de obras. Bien, amigos, muchas gracias. Con ello cerramos la sesión del día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, Víctor nos pregunta acerca de la certificación del costo. Por favor, Víctor, te pedimos que puedas escribir a través del WhatsApp, ¿no? Te van a brindar todos los detalles, los precios del certificado digital y también del certificado físico para que tú puedas elegir la mejor opción, ¿ya? Así que recordarte que en ambas opciones se te envía todo el material, el video también se está grabando para que luego lo puedas descargar, puedas volver a repasar, ¿no? Esa es la intención también del video, ¿ya? Muchas gracias, cerramos aquí la transmisión. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, también el día de mañana pueden llamar, ¿no? Si es por teléfono y deseas contactarte con el asesor para hacerles preguntas puntuales, específicas, también lo puedes hacer, ¿no? O en su defecto por el WhatsApp están respondiendo a todas las preguntas. Muchas gracias, cerramos aquí la sesión. Mañana, viernes, finalizamos con el curso que les acabo de comentar, ¿no? De costos y presupuestos en obras. Gracias, nos vemos el día de mañana.